Nada. Bien, buenas noches a todas y todos. Quisiera saber inicialmente cómo me están escuchando y Muy buenas viendo. noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Gracias. ¿A otra persona más, por favor? Buenas noches, licenciado. ¿Se le escucha bien? Muchas gracias. Bien, vamos a concluir el ejercicio, que faltaba nada. Entonces, quisiera que a la persona que en este momento ya tenga resuelto hasta el precio unitario en bolivianos y dólares, los dos ítems, en este mismo momento me diga su nombre, por favor. Yo le hice, puede ser. Sí, Llego claro, ¿qué Alice. nombre? ¿Qué nombre? Llego Alice. Ya, dos. Yanel Vialice. Ya, a ver, la Llego primera. Alice. García Nelvia. García Carballo Nelvia. Carvalho Nelvia. ¿Y la otra señorita? Prado Brenda. Prado Brenda. Muy bien. Entonces, voy a hacer que la primera señorita me va igual, me tendría, hasta aquí estamos igualados, ¿no? Señoritas, lo A que mí me ha estemos. variado con un decimal, licenciado. Ya, no hay problema, un decimal, un boliviano, no nos vamos a hacer problema, ¿no es cierto? Ya, entonces, y la otra señorita Prado Brenda va a hacer una explicación de todo el ejercicio para que se les quede, ¿les parece? Está Prado bien. Brenda. Ya, entonces, Está ya, bien. señorita. Ya, ¿cuánto suma costos más utilidad? Dígame. En la columna de vehículos me salió costos más utilidad. 445.141 me salió, Ya, Lisa. no hay problema. Luego, ¿los otros están bien? 969.496. Ya. Y, Y la suma de... ya sé por qué es. Espera un ratito. Repite, ¿están bien estos datos? Ahora, ¿igualan con lo suyo? Más utilidad. Señorita, 140 y no le hice. ¿cuánto tiene usted? El mío sí igual a lo hice. Ya. 445.141 le hice tengo. Y 969.496. Ahí me varía, le hice. Ya. Bueno, van a revisar de todos modos. Lo mío podría estar mal. Lo que pasa es que estoy utilizando otro archivo, el de ella no lo he encontrado. Ya, después, ¿qué viene, señorita? A mí me salió lo mismo que usted. Ya, ¿por qué me ha salido a mí lo mismo por si acaso? Entonces, lo mío está bien. No se preocupe, señorita, si tiene esa diferencia, la pueden corregir. Por lo siguiente, les había dicho que estos porcentajes visualmente son correctos, pero matemáticamente tienen pequeñas diferencias, por lo que no está redondeado. O sea, se puede redondear, por supuesto, pero la experiencia que he tenido en los anteriores cursos, cuando se ha pretendido redondear, la gente se confunde y no quiere complicaciones. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? En vez de copiar con fórmula, aquí transcribo 30,77 y 69,23. Aquí no, detrás del 77 no hay nada más para el Excel, ¿no? Entonces, por eso salen esas cifras. Ya, continuamos, por favor. La otra fila, señorita, ¿qué sería? Más impuestos, IVA e IT, ¿no es cierto? Que ¿Sí? sería 0,1905, ¿no, Belice? Correcto. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Porque si sacamos el 16%, vamos a llegar a la misma cantidad. O sea, la utilidad que queremos tener, esta cantidad que tenemos acá. Ay, ¿qué pues así un ratito? ¿Esto está bien? Bueno, ya vamos a ver ya. Entonces, aquí saca usted los impuestos. ¿Cómo saca? Explíqueles a sus compañeros, por favor. A la columna de costos más utilidad le multiplica por 0,1905. Ya. Eso es lo que ¿Este hice, dato licenciado. cuánto tiene, señorita? Un ratito. ¿Este dato cuánto tiene el mío? No está bien. Lice, me varía ahí con su dato de usted. Ya, ¿cuánto tiene? Por eso estamos haciendo. Algo hecho que está. No está bien esto. Esto debería ser esta cantidad. Esta cantidad está. Estas dos cantidades están bien, ¿verdad? 1.414.000 podría ser. Señorita Brenda. Ya, Sí, entonces. dice. Ya. Entonces aquí. Sí, aquí pasó algo con mi forma. Yo les recomiendo, jóvenes,
El Excel, trabajar en la computadora es muy fácil, ayuda un montón. Pero un error, como el que he tenido ahorita, he movido algo porque arruino un examen, ¿se dan cuenta? Entonces, si bien está permitido, por supuesto, hacer en Excel, como también es aceptable que se haga manualmente, antes los exámenes mis alumnos lo hacían manualmente, tal vez entendían mejor. Pero un pequeño error les cambia totalmente la figura, ¿verdad, señorita Brenda? Sí, dice. Ya, continuamos entonces. Entonces, más impuestos, explíqueles a sus compañeros cómo se obtiene esta cantidad. Sería Señorita, adelante. multiplicar los 445.152 que está en la columna de autos por 0,1905. Eso es lo que hice yo, licenciado. Ahora esto, por ejemplo, esto no me está con algo me ha pasado mal. Entonces, para mí esto es igual hecho total, ¿no, señorita? 269.000. Sí, Lisa, está bien ahí. Dale. ¿Ve? Hice yo alguna tonterita y podía comprar ya. Continúe. Luego costo más utilidad de impuestos. ¿Qué se hace, señoritas? Sería la suma de costos más utilidad más impuestos IVA e IT. Ya, entonces, esto, por ejemplo, esto me imagino. ¿Está bien esta cantidad? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, prácticamente acá voy a poner con otro color verde, digamos, o azul, ya. Prácticamente hemos sacado los costos más utilidad más impuestos. Estamos todos de acuerdo al concepto que quiero expresarles, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se... No se olviden que esta columna son autos. Ahí está, para que. A mí me gusta que todos, que nadie se quede con duda. ¿Ya? Oh, no. Estos son autos y esto es vagonetas. Si quiero saber el costo unitario de un auto en bolivianos, ¿qué se hace, señorita? Es dividir Señorita. los costos totales, ¿no ve? El costo más utilidad, más impuestos, todo eso entre la cantidad. ¿Cuántos habían sido? El C6 son 8, ¿no? Ocho, ocho listas. Ya, muy bien. Y acá sería lo mismo, ¿no? Sí, listo. Pero dividir entre 16, ¿correcto? Sí, listo. Y Y para sacar ahora el precio en es el dólares precio sería. unitario en bolivianos, ¿no? Ahora, ¿por qué se utiliza? Generalmente, ¿por qué utilizamos precio unitario en dólares? Porque este tipo de bienes, los automóviles, por ejemplo, las motonets, etcétera, las casas, si bien estamos en un proceso de bolivianización muy intenso en la economía boliviana los últimos 8 a 10 años, la gente le gusta, las referencias son los dólares, ¿no? Pero entonces, has tenido que sacar los mismos datos casi, ¿no? En dólares. ¿Sí? Sí, Lice. Muy bien. ¿Alguna duda del curso, por favor? ¿Duda del curso? ¿Está claro? Bien. Entonces, usted, señorita Carballo, le estoy dando, en este caso, 2 puntos, ¿ya? Ya, gracias, Lice. Ya. No me olvido, pero por si acaso, señoritas, el día del examen, todas las personas que han participado hoy y van a participar hasta el martes, me van a hacer recuerdo, por favor, ¿ya? Entonces, para que no me olvide de haber transcrito las notas. Bien, ahora, señorita Brenda Prado. Lisa. Brenda, ya, muy bien, señorita. ¿Me puede explicar todo el ejercicio, no? O sea, ¿qué se hace el procedimiento? Más o menos quiero que haga así. Se hace inicialmente el cuadro inicial, ¿no? Que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mínimo 6 columnas. Recomendable 7. Entonces, la primera ponemos ítem, cantidad, descripción, precio unitario, total, dólares, primer porcentaje, segundo porcentaje, y luego transcribimos del tema propuesto a este cuadro, el ítem 1, que son 8 autos que cuestan 4.000 dólares en la China, ¿no? Y 16 vagonetas, tanto. Se suma, ¿no? Y aquí da el total FOB, quiere decir que esto tengo que pagarle porque estoy comprando FOB en la China, tendría que girarle al proveedor. Y aquí saco los porcentajes. Ya, ahora explique, señorita, por qué son acá 6 columnas, si no me equivoco.
Adelante, señorita Brenda. Cuando tenemos dos ítems, como nos dijo que lo sumemos 2 más 4, tuviéramos que tener 6 columnas. Si en caso tuviéramos 3, sumaríamos 4 más 3, serían 7. Eso nos Ya. ayudaría en modo del examen. Pues en Muy bien. este caso, como son dos ítems, entonces tenemos 6 filas. 6 columnas, ¿no? 6 columnas, sí, perdón. La primera columna, ¿por qué es ancha? Porque ahí describimos qué estamos haciendo en los ejercicios, ¿no? Ya, descripción. Otra, las transferencias, seguros. Todo La eso, ¿no? segunda Ya, columna muy bien. es el monto que vamos a poner en dólares. La tercera Ya, columna ¿y ya cómo es. va esta hacia abajo? ¿Va vertical u horizontal? ¿Qué es lo recomendable? Ir vertical primeramente Muy bien. con dólares, luego seguir con los bolivianos y utilizando el tipo de cambio que es actual 6.96 y ya Ya. tuviéramos la columna vertical del bolivianos más, ¿no? Ya. La siguiente columna ya es auto eléctrico que vamos a poner con el porcentaje que hallamos allá arriba, en la Ya. de arriba. En la siguiente columna ponemos las vagonetas y con su respectivo porcentaje. Y por última columna tenemos el total bolivianos. Ya. Y esto tiene que cuadrar, ¿no? Esta es la forma de controlar. Esta columna se contrasta con esta. No debía haber ni una diferencia. Si hubiera diferencia de uno o de dos, se fijan y es cuestión del redondeo. Ahora, Sí. ¿por qué los seguros, si no presenta, cómo calculamos? Si les diría yo en otro ejercicio, no presenta, ¿qué hace usted? Ya, si no presentamos, se pone el 2% de acuerdo a la ley de aduanas, lo que establece. Sobre el FOB, ¿no? Sí, sobre el FOB. Si digamos en este caso es de vagonetas, entonces tenemos que buscar el FOB de las vagonetas, no en sí el total de los dos ítems. En este caso Correcto, ¿no? serían 72 mil. Y si fueran, digamos, tres ítems y solamente del segundo y tercero, de eso hay que sacar sus porcentajes también, ¿no? Sí, Ya, pero en este muy caso solo bien. es uno. Ya. ¿Qué es Total Shift Total Shift Aduana Interior Cochabamba? ¿Qué significa la sumatoria? ¿Qué cosa es? Es la sumatoria de FOB, de Ningbo China, los transportes marítimos, transporte terrestre, todos los transportes Y seguros y gastos. gastos Bueno, de puerto. sí, Sería todo eso. generalmente, está muy bien, Said. Generalmente esos son los gastos. Eventualmente podría ponerles uno, digamos, qué sé yo, por retraso de pago nos exige que le enviamos el 1%, digamos, $1.040, por decirles, entonces podría entrar acá. Muy bien, entonces esto así van a poner a Total Shift Aduana Interior Cochabamba. En otras palabras, para el Estado boliviano traer esa mercadería hasta Cochabamba, para efectos de cálculo aduanero, se toma tal como estamos aquí. La única salvedad que hay que tener es de jugar muy bien con el transporte terrestre, 30-70, ¿no? Cuando entra por vía terrestre, y 25-75 cuando ingresa por vía aérea. Entonces, acá se pone el 30%, ¿no? Aquí, como aquí dice, transporte terrestre, 30% sobre 5.000, pero el complemento se lo coloca aquí abajo, ¿no? Han debido colocar, vamos a ver, sí, hemos hecho eso. Ya. Muy bien, luego entramos B, ¿qué componentes tiene el inciso B, total impuestos? El total impuestos tenemos que sumar todo menos la base imponible. Menos la base Debo, imponible, sí, correcto. menos la base imponible. Ahora, una aclaración para todos, que veo que hay alguna confusión y está, por supuesto, natural que que pensemos de esa manera, que dudemos. Los bienes, generalmente, en teoría, todos los productos que ingresen a un país deberían pagar un gravamen arancelario. Pero resulta que debido a la evolución del comercio internacional, a los acuerdos comerciales de integración, etcétera, se han ido liberando los gravámenes aduaneros, por ejemplo, para productos del Perú, del Ecuador, de Colombia, ¿no? Que son parte de la comunidad andina o del Mercosur también. Entonces, generalmente en esos productos es cero el arancel. Y los bienes de capital,
o es 0 o es 5. Bien de capital es aquella maquinaria destinada a transformar una materia prima. Bien de capital puede ser un aserradero, un tronco, vuelven tablas, así de sencillo. Bien de capital puede ser un robot que suelda en una línea de montaje de automóviles en la India o en México, por ejemplo, ¿no? Transforma. No, y los demás, general, si traigo insumos, traigo alimentos, repuestos, computadoras, su gravamen arancelario está de acuerdo a ley. Generalmente es el 10%, pero hay otros gravámenes, como por ejemplo cuando se trae ropa, es del 40%, ¿ya? Entonces, eso yo, si haríamos un ejercicio de naturaleza, yo les doy en el examen. ¿Y cómo se saca la base imponible, por favor, para que todos sepan, señorita? Ya, la base imponible es la sumatoria del A, que es el total TIF, más el GA, el ¿Ya? gravamen arancelario. Y Ya, la y luego sumatoria. es bueno que coloquen, incluso si hacen en computadora, pueden pintar. Si hacen con puntadora, pueden poner con otro color para que no sumen, porque esto está sujeto, uno puede confundirse porque está apurado, etc. Ojo, está claro, ¿no? Y luego el IVA es el 1494, ¿no es cierto? Sí, de la base imponible. Muy bien. Y aquí abajo hemos puesto B, total impuestos. Quiere decir que voy a pagar esa cantidad de impuestos, ¿no? Para. Está bien, ¿no? Esto, por si acaso, por favor, confírmenme ya. He cambiado de archivo, puede estar con error. Muy bien. En otras palabras, por impuestos voy a pagar 241.446, que es una cantidad significativa, ¿no? Bien. Luego, ¿qué hace Total C? Por favor, explique. ¿Qué En ítems van más? total, ¿Qué ítems más? C es la sumatoria de albo, comisiones aduaneras, los gastos de despacho, gastos bancarios, los gastos financieros, y ahí es donde entra la complementación del 70% de los transportes terrestres. Y Perfecto, se en le ese estado. resta el seguro. Vagonetas. Muy bien. En sí, digamos, en C están todos los otros gastos, transferencias, si tengo que hacer un armado de motos, si tengo que pagar un transporte de la aduana a mi almacén, etcétera. Todos los demás gastos. Los básicos, como ha dicho la señorita, son albo, es la agencia aduanera, luego los gastos de despacho, la transferencia. Siempre va a haber transferencia de fondos cuando hagamos un giro al exterior, siempre una transferencia. O sea, cuando hagamos una importación, de hecho, siempre. Luego se suma el complemento del transporte. Si es transporte terrestre, el 70% del total tengo que sumar, que está aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, y luego restar si es que. Ojo, no se restan todos los seguros, solamente si no se presentó el seguro en la parte inicial. Se resta y tenemos otros gastos, luego sumamos D es igual a más B más C para hacerlo fácil. Luego quitamos el IVA, ¿no es cierto? Que es quitar esta cantidad, es como de una factura quitamos el IVA, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí los costos menos los impuestos, que sería esta cantidad. Y luego, ¿cómo aplicamos la utilidad a cada ítem, verdad, señorita? Sí, el 25% se saca de cada uno. Ya, puedo poner 25, puedo poner 30, puedo poner 10, ya depende de la política. Ahora, les explico a ustedes, cuando estén en el mundo real, esta planilla de Excel, como les he dicho, trata de que estamos estimando, pero tiene que tener una muy poca variación, porque estamos haciendo contratos y nosotros tenemos que saber hacer respetar, digamos, los convenios que tenemos, ¿no? Con los transportistas, con la agencia aduanera, etc. O sea, que casi se va a cumplir esto en su integridad. Pero acá esto es variable, ¿no? A ver, tú vas a ver ya. Por ejemplo, aquí yo tengo, pónganse, cómo yo me manejaría. La competencia vende en 9.500 y esto vende en 10.000, por decirles, ¿ya? Entonces, yo con esto. Con el 25 puedo variar, puedo ponerle 24%. Seguro mi precio se van a fijar ustedes, mi precio se va a convertir en un precio menor. Voy a estar con 8 menos que la competencia, ¿no? Pero, digamos, acá no alcanza. Entonces, tal vez lo lógico sea que entre con 20. Entonces, yo puedo vender en 9.100, la competencia en 9.500. La competencia está vendiendo en 10.000, ¿no? Y estoy vendiendo en 1.950. Tal vez este ítem tenga que ser menor mi utilidad, porque al ser una, estamos suponiendo que es, bueno, podemos entender que en este ejercicio es la primera vez que estamos importando. Y bueno, muy pocas empresas todavía están, o sea, pocas son las empresas que han traído autos eléctricos, de acuerdo a lo que sé.
pero ya están empezando a traer. Entonces, esto sirve para, se estima de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Como está hecho en un Excel, entonces ustedes pueden mejorar. Ahora, si digamos le ponen 30%, seguramente la competencia está pues arriba en 10.500 y aquí está en 11.500, digamos. Entonces ustedes con estos precios pueden competir fácilmente, ¿no? Y ganar esto. 339 mil es una cantidad interesante. Está claro entonces, ¿no, jóvenes? Hola. Hola. Gracias, señorita Brenda. De nada, Lisa. Ya, a ver, tienen ustedes, ¿no? Me imagino que han seguido la resolución del ejercicio. Es como seguir de la pizarra cuando el profesor y los alumnos resuelven, los otros chicos o sacan foto o resuelven. Yo les aconsejo resolver, por supuesto, ¿no? Ya, entonces este ejercicio ya lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, licenciado, entiendo. Ya, listo. Entonces no les voy a pasar nada porque ya lo tienen, pues si han hecho igualito, es más. Muy bien, voy a dejar de presentar esto, voy a dejar de compartir, ¿no? Y vamos a hacer ahora atención. A ver, Brenda, hágame un favor. Listo. ¿Tiene el ejercicio, tiene el ejercicio en Word, ¿no? O sea, el planteamiento en Word tiene, ¿no? En el classroom. Ya. Vean su Classroom, por favor. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Creo que es el primero. El primero vamos a hacer, yo creo. A ver, vamos a ver qué hay. No me acuerdo. A ver, un ratito. Oh, se me ha arruinado. Ya, abren por favor el Classroom. El ejercicio. Claro, si están en computadora, no hay problema. Pueden abrir cualquiera de los. No va a tener problema, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio número uno. Ahorita lo que pasa es que no lo está. A ver, ya, con esto lo hago bien. Entonces vamos a hacer en la clase este ejercicio. Van a hacer en todo caso ustedes. Importador de motos, ¿está bien? Voy a compartir. Hola, ¿ya están viendo? Sí, dice. Ya, muy bien. Entonces tenemos lo mismo. Entonces son 19, 17, 19, 30. Les consulto cómo está y seguramente máximo deberían resolver esto en media hora. ¿Ya? E incluso tal vez menos. Ya, pero les voy a hacer el primer control de aquí a 13 minutos, a las 19:30. Igual, ahora, las personas que resuelvan, ¿no? Todos los ejercicios van a tener 5 puntos más. ¿Están de acuerdo? O tres nomás. Ya, atención, está claro, ¿no? Entonces, es una forma de que se incentiva la participación. Ya se les ha explicado bien, he preguntado si hay dudas y no hay ninguna duda. Pero aún así, a las 19:30 voy a abrir el micrófono y me van a decir qué dudas tienen para guiarlos. Y luego se inscribirán dos personas. Me gustaría un caballero y una señorita, mejor así para que exista siempre equidad de género, para resolver el ejercicio. Lo van a presentar. ¿Está bien? Hola, jóvenes. Sí, Ya, es la forma que tenemos que aprender de hacer el ejercicio, por supuesto. Entonces, adelante, este ejercicio de importador Motobol. 9 en 10, en 11 minutos charlamos.
Paola Torrico, señorita Torrico, Paola. Señorita Paola Torrico. Sí, Lice. Señorita, ¿cómo le está yendo? ¿Pero qué está pasando? Me tranqué en el No inicio, está Lice, cumpliendo. en la parte que no me estaba dando costo unitario, poco no dice si es su costo unitario, simplemente no tiene. A ver, ¿no tiene? A ver, Product 50 motocicletas, cada una 412. 600 llantas, cada una En el 902. tercer ítem. Y un lote de repuestos, dice pues. ¿Un lote qué es? Un lote, pues, señorita. ¿Usted ha ido alguna vez a una tienda de... ¿Ha ido a Pertec? ¿Conoce una tienda de pernos en Bolivia? No, licenciada. ¿Ha ido a una ferretería y ha visto la cantidad que tienen de ítems? Ese puede ser un lote de repuestos, ¿me entiendes? Ese lote vale 1 por 43.368.35, ¿ya? Luis Harold. Luis Harold. Luis Harold. Señor Luis Harold Calderón. Si no responde o no se presenta, quiere decir que está ausente y estoy calificando participación. Si no está, lo saco pues finalmente de la clase y no quiero hacer eso, no quiero que entienda. Luis Harold Aguilar Castellón. Luis Harold. Bueno, ya estoy tomando en cuenta Luis Harold. Sin participación. Elise, una Sí, pregunta. por supuesto. En este caso, Adelante. el seguro, ¿Qué dice? lo vamos a sacar del total FOB, ¿verdad? A ver, voy a... De la ¿Dónde está nota. del seguro? Los ítems en un contenedor Arica, Chile, no presenta documentos. Claro, dice... Claro, no, no presenta. Si no presenta, ¿qué quiere decir? Que no tienen seguro. Todos los ítems, ¿no es cierto? Felice. ¿Estamos? Y tendrán que aplicar el porcentaje, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Otra duda, por favor? Andy Bryan. Andy Bryan. Sin participación, Luis Harold. Andy Bryan. Bueno, jóvenes, no solamente es prender su teléfono e irse a ver el partido o algo por ahí. No tiene micrófono, dice. A ver. Ya, Andy Bryan. Hábleme por el chat, por favor. Ya. ¿Qué duda tiene Andy Bryan? Taipe, por favor. ¿Tiene dudas? Andy Bryan. Taipe, por favor, en el chat. Ya. Obviamente, se supone que están avanzando, por supuesto. Pero ya podrían haber hecho el cuadro inicial todos. Ya podrían estar terminando en estos 15 minutos o 18 ya el cuadro A. Pero no se preocupen, tenemos todavía hasta las 8 y cuarto. Ya, de próxima revisión, 18:45. ¿Alguna duda más? ¿Dudas? ¿Ausberta? Señorita Ausberta. Por el momento no era licenciado. Ya, ninguna duda más. Entonces, Licenciado, perdón, una dígame. pregunta. Claro. Los valores en dólar vamos a trabajar sin decimales, ¿verdad? Dólares con centavos bolivianos sin centavos. Ok, muchas gracias. No hay por qué. Muy bien, en 15, mejor en 15 minutos, 19:50, revisamos ya.
Cualquier duda, me dicen nomás. Está abierto su micrófono ya, sin ningún problema. O bien me pueden escribir también si quieren hacer una consulta particular al chat, pero el chat es público, o sea que si quieren hablan o si quieren escriban, ¿ya?
5 minutos para el próximo control.
Bien, 19:55, ¿cómo les está yendo, jóvenes? Hola, hola. Daniela García, atención. Señorita García. Sí, dice. ¿Cómo les está yendo? Estoy en seguros, dice. ¿En seguros? ¿En qué parte? ¿Ha llegado a la parte A, a la parte B? Ah, recién voy a llegar a la parte A. Wow. Señorita Nelvia García. Nelvia García. Lice, estoy sacando, ya estoy en los totales del B, total impuestos. Ya, muy bien, tal vez pueda terminar, ¿no? Ya, Paola Torrico, gracias. Paola Torrico. Ah, sí, Lice. ¿En qué parte está? En la parte, sigo en la parte de ¿dónde? Seguros. ¿En seguro? Seguros. O sea, ¿no ha llegado a total A? Estoy en la parte, o sea, lo dejé justamente los seguros, licenciado, tenía esa duda, si se tenía que sacar de esa, del valor FOB o de... Porque el como seguro, no hay para, por si acaso, como, para todos, sí, seguro, ojo, déjame, tranqué. Escúcheme, el seguro para todos siempre se saca sobre valor FOB. Si no presenta seguros o no presenta documentos, que es lo mismo, 2% sobre el valor FOB del ítem, o de todos, vean ustedes si no presento para todos o para algunos, ¿ya? Ya tenemos que afinar un poquito más de rapidez, por favor, les pido, ¿ya? Jorge Daniel Quiroga, de saber. Jorge Daniel Quilla Vázquez. Jorge Daniel. Licenciado. ¿Cómo le está yendo ya? ¿En qué parte ya está? En gastos bancarios. Ya. ¿A qué hora estima? ¿En qué tiempo más le falta, cree, para terminar? Unos 15, 20 minutos quizás. A ver, me gustaría que terminen ya no más, ¿no? Voy a intentarles. Ya, muy bien. Para todos, el examen dura 1 hora y media. El examen en general. Este ejercicio debería demorarles máximo 1 hora, digamos, para que tengan tiempo suficiente para en media hora resolver el test y alguna pregunta de interpretación y desarrollo. La única forma, desde mi punto de vista, de conseguir la práctica suficiente para entrar en ese tiempo es hacer varios ejercicios e incluso repetirlos. O sea, lo que van a hacer ustedes, por eso, de nada va, o sea, ya les he enseñado cómo se hace, les puedo volver a enseñar, por supuesto, pero... Tienen que ir ya, ustedes ya tienen un modelo de seguimiento y es igual, es A, B, C, ¿no? A, digamos, ¿no? Hasta C, Cochabamba. B, los impuestos que es importante. C, todos los demás gastos. Luego se suma, se resta el IVA, se suman las utilidades, se cargan los impuestos de IVA y de IT, y luego se saca el precio unitario y el precio en bolivianos y en dólares, ¿no? Entonces, casi todos los ejercicios son con el mismo concepto. No quiero decir todos, ¿no? Pero casi todos. Entonces, bueno, nuevo control de 19:20:10. Faltando 5 minutos antes que termine la clase. Por lo que veo, lamentablemente, no van a poder terminar el ejercicio. Pero para mañana todos me presentan. Y mañana voy a llamar aleatoriamente. Y si no tienen el ejercicio este, pues... En vez de aumentar puntos, voy a restar, ¿ya? El hecho es que quiero que todos ganen puntos. Ese es el propósito de la materia, que todos aprendan, ¿ya? Bien, en el próximo control, y 10, en 11 minutos...
Le hice una pregunta. Dígame, señorita, si la escucho, adelante. Él dice, en transferencia bancaria, se Sí. supone que vamos a sacar del total FOB, ¿verdad? Es que ahí no Claro, especifica. sí. Ya está Sí. bien. Ah.
Atención, jóvenes, ¿cómo les ha ido? ¿Quién, hasta dónde han avanzado? A ver. Hola, hola. Hola. Ah, le Jóvenes. sería costo más utilidad. Ya está por terminar. Sí. Ya. ¿Otra persona? ¿Otra persona? Dice igual costo más utilidad. Nadie, Paola. Ya, muy bien. Veo que, bueno, algunas personas, no sé cuántas, están por terminar. Para el día de mañana, atención, faltan 5 minutos, 4 minutos para que termine la clase. O sea, sé que muchas personas no han terminado. Y la verdad que a veces los llaman y quieren contestar, ¿no? Mañana, este ejercicio, yo voy a seleccionar unas 2 personas al azar para que puedan explicar cómo se tiene que hacer ya en función a su planilla. O sea, va a tener su planilla, la van a subir, la van a presentar al Meet y van a explicar paso por paso. ¿Ya? Entonces, para mañana este ejercicio y pasado ya les voy a dar los ejercicios para el lunes y martes que están aquí. Pueden hacerlos incluso si ustedes quieren, ¿no? Ya pueden estar haciendo la gente que ya tiene que estar estudiando, además, falta una semana exactamente para el examen, 8 días, perdón. Entonces, mañana quedamos que este ejercicio me lo presentan. Voy a llamar al azar a un par de alumnos para que puedan expresar, hacer conocer su resolución. ¿Alguna duda en especial? Adelante, ¿dudas? Por el momento no lo hice. Muy bien, hay 43 personas más. ¿Tienen alguna duda? Bien, en caso, al no haber más dudas, entonces nos vemos el día de mañana. Están 51 personas. Sí. El día de mañana nos vemos a la misma hora. Este ejercicio es resuelto y ya pueden estar resolviendo los del 2 al 5. O sea que tienen 4 ejercicios más para resolver. ¿Ya? Pero mañana resolvemos este. Bien, ¿alguna duda, algo más? Sí, Lice, disculpe, ¿podría Dígame. explicar lo de los bienes de capital? No entendí ¿Cómo muy no? bien. Ya. Los bienes de capital son aquellos bienes, generalmente maquinaria, que sirve para transformar materia prima. Por ejemplo, usted si trae una máquina de helados, esa máquina de helados transforma, ¿no es cierto? De un licuado, de una fórmula, el líquido congela y le da la cremosidad. Ese es un bien de capital. Un bien de capital también puede ser una freidora de pollos, ¿no? Usted pone el pollo crudo y la máquina en 15 minutos, 20 minutos le saca un pollo crocante. Ese es un bien de capital. Un bien de capital puede ser un torno, puede ser una prensa hidráulica, todo lo que transforma la materia prima. Ese es un bien de capital. Incluso se toman como bienes de capital, el día de ayer les decía, la maquinaria agrícola, como los tractores, porque transforman la tierra, siembran, cosechan, etcétera, como también los equipos de transporte, equipos pesados de construcción, palas, grúas, etcétera, ¿no? ¿Está claro, señorita? Y esos bienes pagan o 5% o algunas veces incluso 0% de arancel. ¿Otra duda? Bien, jóvenes, al no haber dudas, los espero el día de mañana para resolver este ejercicio y continuar haciendo las prácticas. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches. jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego, licenciado.